cuando pretendía cometer un hurto a un huésped de un hotel en Valledupar. Un ladrón fue abatido por su víctima, quien resultó ser un uniformado de la policía que se encuentra aquí en la capital del Cesar como refuerzo para los Juegos Bolivarianos. El hecho se registró al interior de un hotel de Valledupar, exactamente por el sector conocido como La Y, sobre la avenida Simón Bolívar, a las 7:45 de la noche de este miércoles. De acuerdo a lo que manifestaron las autoridades, el hecho, que quedó grabado en cámaras de seguridad, ocurrió cuando el presunto ladrón, que fue identificado como Jader José de la Hoz Castelar, ingresó al hotel y con un arma de fuego intimidó a uno de los huéspedes para robarle, sin contar que su víctima era un uniformado de la policía que se encontraba de civil, quien reaccionó sacando su arma de uso personal y le disparó, ocasionándole varias heridas. En segundos, el ladrón salió del lugar y se desplomó en el andén, siendo trasladado a la clínica Santa Isabel, donde falleció. Del occiso, las autoridades indicaron que registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio, además que tenía permiso de 72 horas de la cárcel Acacias Meta, es decir, que salió de la cárcel el 13 de junio de este año y debía presentarse el 16 de junio. Jader José de la Hoz era natural de Valledupar. Por su parte, el policía llegó apenas hace unos días a la capital del Cesar como refuerzo para la seguridad de los Juegos Bolivarianos. En el hecho, el uniformado resultó herido de un golpe en la cabeza, momento en el que forcejó con el delincuente. De un hecho ocurrido en la ciudad de Valledupar, se trata de una persona neutralizada por la Policía Nacional en un intento de hurto. Es así como el día de ayer, en horas de la noche, en el Hotel de Razón Social La Y, se encontraban dos de nuestros uniformados ingresando a dicho lugar. Son abordados por una persona de 31 años de edad, la cual intentaba cometer hurto, y en ese momento nuestros uniformados reaccionan causándole la neutralización, cual queda fallece en el lugar de los hechos a causa de la oportuna reacción de nuestros uniformados. Es importante destacar que todos los elementos materiales de prueba, el arma que se le encuentra a la persona y las diligencias fueron dejadas a disposición de Fiscalía General de la Nación. Es importante mencionar también que frente a esta persona reposaban unos antecedentes judiciales que corresponden a delitos por tortura, violencia contra servidor público y hurto. Esta persona se encontraba recluida en el centro penitencial de Acacias Meta, y el cual en estos momentos estaba, al parecer, de un permiso especial de 72 horas. Sin embargo, dicho permiso tenía que cumplirlo hasta el día 16 del presente mes. Y como nos podemos dar cuenta, pues se encontraba haciendo actividades contrarias a la ley penal, en un acto totalmente violento y criminal, en el cual pues fue neutralizado por nuestros policías en dicho lugar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.